Hola, hola, ¿cómo están todos los televidentes? Hoy vamos a hacer una entrevista muy especial en el Hospital San Juan de Dios, con unos amigos que tienen un poquito de pulgas. Hoy yo creo que ya se me las pegaron, pero vamos a conocer a una de las coordinadoras que viene a trabajar con los niños en la unidad de pediatría. Nosotros pues somos un grupo de voluntarios que nos dedicamos a visitar a diferentes centros de hospitalarios, en especial las pediatrías, para llevarles alegría a los niños y mejorar su calidad de vida mientras están en el hospital. ¡Wow! ¿Y qué tipo de animales traen aquí a los niños? En esta ocasión traemos perros, pero en nuestra organización también hay gatos, hay conejos, también ha habido hámsters, cuyos, pero la mayoría son perros. A ver, dinos, ¿cómo es trabajar con los animales? Pues es una experiencia muy bonita. Igual que las personas, todos tienen su propia personalidad. Los adiestramos antes de entrar al hospital, aproximadamente de 4 a 6 meses es el adiestramiento antes de entrar a un hospital. Y luego seguimos capacitándonos siempre, pero es muy bonito trabajar con ellos. Hay chiquitos, hay grandes, como tú puedes ver, pero... Y es lindo, la verdad. Y dinos, ¿de dónde vienen todos esos animales que visitan a los niños? Pues todos son de los voluntarios. Son perros propios y todos vienen ahí felices. Algunos son rescatados también. A ver, y dinos, por ejemplo, ¿cómo cuántos animales hay dentro de la organización? Pues más o menos 50 más, quizás. La verdad es que no conozco a todos, pero sí somos un bonito grupo. A ver, dime una cosa, ¿y qué aprenden los conejos? Son conejos, pues. Si son conejos, ¿qué trucos aprenden? A estarse quietos. A comer de la hora. ¿Se divierten los niños cuando traen a los animales? Sí, se divierten. ¿Es la primera vez o es la segunda? Oh, wow. Bueno, ya, mire, ya estoy ladrando yo también. Wow. ¿Y usted puede ladrar? No, yo no. Ah, bien, pruebe, a ver, un pedacito. No, no puedo. Pero diga, wow. Wow. Y dinos, ¿ya tocaste a alguno de las mascotas que están por aquí? Ya. ¿Y qué te pareció? Un poco bien, un peludo. ¿Cuántos años lleva Linda aquí trabajando con los niños? Lleva 6 meses de adiestramiento y 1 año ya en el hospital. Wow. ¿Cuántas visitas han hecho aquí al hospital? Hemos hecho muchas. Por lo general son 2 cada mes. Y por lo mismo de que los niños no pasan tanto tiempo dentro del hospital, deben de ser cortas con un objetivo a cumplirse dentro de la misma visita. Nuestra fanpage es Asociación Mascotas Terapeutas, para que se enteren de todas las cosas que nosotros estamos haciendo. Y puedan así formar parte de nuestro voluntariado. Aquí no solo sobaban a los perros, sino a mí también. ¡Ay! ¡Oh, mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Mi nariz! ¡Ay! Bueno, reportó para AGN. Jorge.
¿Verdad que sí?